fecha de Rosh Hashaná, 5, 7, 7, 3. Todos los años hablamos y explicamos puntos que nos pueden ayudar a nosotros en este día de Rosh Hashaná para poder concentrarnos mejor en las tefilot que vamos a decir, más aún que todos tenemos un mismo objetivo en Rosh Hashaná. Primero es que nuestros rezos sean recibidos. Es el primer punto que hacemos. Segundo punto que pedimos es que si Dios quiere tengamos un buen año. Ahí están todos los puntos que nosotros tenemos, son los dos puntos especialmente que tenemos que poner todo nuestro hincapié, que la verdad lo venimos haciendo los sefaradín desde Rosh Chodesh Elul, con nuestro Selijot, con las melodías, más aún con el contenido que tienen las palabras del Selijot. Los ashkenazim han comenzado el Selijot este día, sábado a la noche, y nosotros, ellos tocan el shofar, pero nosotros lo hacemos con el... Las palabras que tiene el Selijot, las palabras que tiene las tefilot de este día, conmueven, conmueven. Y que varios años conviene tener un libro, inclusive en castellano, no tener en hebreo que lo entiende, para saber el contenido de lo que está diciendo. Porque es muy fuerte. Kippur es más que Rosh Haná, mucho más en Kippur que en Rosh Haná. En Rosh Haná tenemos, nuestros jajamí nos enseñaron, primero que todo, nos explicaron nuestros jajamí cómo tenemos que dirigirnos en este día. Y de esa forma, cada uno hacerlo dentro de su hogar y dentro de uno mismo. La palabra het, pecado, no hay que nombrarla. Rosh Haná no se nombra la palabra pecado. Ni se come la nuez. Nueces no comen. ¿Por qué no comen nuez? Porque la numerología de la palabra nuez es pecado en hebreo. Y todos alejan todo lo que sea, inclusive de esto. Inclusive de esto, ¿cómo? Una palabra, una materia, una numerología de una palabra, sí, nos cuidamos al máximo. Nuestra tefilo no hay una palabra de pecado. ¿Qué hay? Todas cosas de augurio, todas cosas buenas, para poder que se sentencia en ese día. Dice que se sentencia en ese día y que la boca, de acuerdo a la boca, lo que uno saca en ese día, así se cumple en ese momento. Por eso, la Shana Tová, lo que uno escribe, una tarjeta de Shana Tová al otro, las palabras que uno dice al otro, Tiskule Yanim Rambot, Tikateve, Tikateve, Bejaim, Tobin, Shalom, Ulaltar. ¿Qué es? Tikateve, Tikateve, que se escribe que se yese, Bejaim, Tobin, Shalom, para buena vida y Shalom, Lealtar. Lealtar es una palabra en hebreo o en arameo que dice, de forma inmediata, que no espere ni hacer el tiempo suba, que seamos los benonim dependiendo, ni hasta Shana Rabba, que les da taller, y el primer día que seamos juzgados y sentenciados en este día. Porque en este día, lo que uno sale, saca de la boca, el malaj toma esas palabras, la sentencia. Entonces hay que cuidar mucho, mucho el caos, la ira, las palabras, lo que uno dice. A veces nos sentamos en familia y ya está, se va ya pone jamás, pero estamos comiendo y este dijo esto y el otro dijo lo otro y no me dijiste y si me dijiste, no me invitaste, lamentablemente, a saltar me catré, quiero saltar y agarra todas estas cosas en estos momentos que mucho cuidado hay que tener. Únicamente sacar cosas buenas en este día, totalmente, desde el principio hasta el final.
sobre lo que dice ahí que Rosh Hashaná es el comienzo de la creación. Cuando decimos nosotros comienzo de la creación, en esta fiesta se pone como el comienzo del año, debido a que en este día fue creado Adán y yo, el primer hombre. Hay que dar cuenta, lo explicamos acá varias veces, cómo fue los días, el día ese de 12 horas, desde el principio hasta el final, desde que nació, que era un montículo de tierra, lo juntó en los cuatro puntos cardinales, y el principal punto fue Yerushalayim. Yo creo que el Anishamá, o el Anishamá que está en el cerebro, el Rosh, es de Yerushalayim, porque es el centro de todo. Luego de haber formado todo, le puso el alma. Después de formar el alma, hizo la mujer. Después que hizo la mujer vino y le dijo que coma el árbol de la sabiduría. Comieron del árbol de la sabiduría. Fueron juzgados en ese mismo instante. En la décima hora fueron juzgados y desecharon el paraíso. Y empezó Shabbat. De un mundo al otro mundo. Ahora, ellos comieron. Si hoy una persona llega a transgredir un único precepto que tiene, si lo llega a transgredir, 2012, nos sentamos un grupo de profesionales a investigar por qué transgredió. Psicólogos, sociólogos, nos sentamos con este hombre a transgredir. ¿Qué hacen los psicólogos? La primera palabra que es, a ver de dónde, qué hubo en su niñez, qué pasó algún momento que esta persona llegó a esto. ¿Cómo el primer pecado, el primer isba que tiene, el primer precepto que llega a transgredir? Ellos eran perfectos, no tuvieron una difícil niñez. El mismo día nacieron, el mismo día eran grandes. ¿Cómo pudieron desobedecer la primera orden? Este problema, Morán me dice, veíamos que acá primero montamos, el día que van a comer, van a morir. Comieron y no murieron. Trajeron otro problema. La muerte vino luego, pero sí que hubo tres cosas. Hombres, trabajo forzoso. No forzoso, desde alta pesca tu jalaje, vas a comer con el sudor de tu frente. Hay que trabajar. Uno dice, estoy contento del trabajo, a todos no les gusta el trabajo, pero hay que salir a trabajar para poder tener el sustento en su casa. Las mujeres, a partir de ahí, recibieron más el castigo de ellas que los hombres, porque tienen los 9 meses de embarazo y el parto. De ahí nace hasta ahí, ¿cómo iba a ser? Suben 2 a la cama y bajan 3. Así dice Rashi. Así fue cae nieve. Te dice, menos mal que es así. Yo creo que algunas dicen, menos mal que de esta forma es la vida 9 meses, pero si hubiera sido de la otra forma, no la conocíamos, no hubiéramos conocido este, como dicho, esta es la vida. Pero, y si nos hubieran hoy dado la otra forma, hubiéramos dicho, es una locura. 9 meses de esperar para tener un hijo en la mano y encima el embarazo y encima el parto y tenerlo adentro. Hubiera sido todo muy diferente. La muerte no vino. No vino la muerte cuando dijeron, sino que vino estos castigos. Cuando viene Morán y le dice, comieron del árbol de la sabiduría en este día, dice, ¿cómo tan rápido transgredieron? La primera historia de la Torá, esta es la primera historia del ser humano en la Torá, la verdad es muy desalentadora. No nos trae ningún aliento. ¿Qué dice? Directamente, transgredió el hombre, pecó, castigo, separación, el hombre y la mujer, sus problemas que tuvieron en ese momento. ¿Cuál es la idea de él y la idea de ella? ¿Qué pasó que uno le dijo que la mujer insistió tanto en hacerlo? ¿Y por qué el hombre no quería? Empezó una discusión entre ellos. La discusión entre ellos es, ¿por qué Borolán nos da este precepto? De todos comerás, de este no. Y te dice que se llama árbol de la sabiduría. ¿Qué hay detrás de esto? Uno se explica qué hay detrás de esto, qué vamos a hacer nosotros Dios. Eso es un poco el Nahash lo que decía. La Biblia decía, si ustedes comen van a ser Dios. La mujer
Dios es el después del árbol. ¿Qué quiere? Quiere un mundo donde inferior a este que estamos viviendo ahora en estos momentos. El Borán quiere un mundo inferior al mundo de la materia. Y en este mundo de la materia que haya la elección que tenemos ahora, pero que podamos elevar la materia a la espiritualidad. Adán Marisol me dice, pero esto es el paraíso. No hace falta ir a buscar otras cosas. Y ya estamos acá. ¿Para qué ir a luchar contra algo para después llegar a esto? Ya lo tenés directamente. Ahí empezó la discusión entre uno y el otro, y donde al final terminó el hombre diciendo tener razón. Como le dice así querida, que la escuchó a ella y le hizo caso. Al final terminó comiendo. Borolán no le dijo a él por qué comiste. Lo dijimos la semana pasada, le dijo, ¿por qué escuchaste la voz de ella? Lama Yamata de Koishteha. En ningún momento le dijo Lama Ajalta, ¿por qué comiste? Sino Lama Yamata de Koishteha. ¿Cómo es el mundo fuera del paraíso? Ahí está, ¿cómo es el mundo fuera del paraíso? Creo que es el que estamos nosotros. Este es el mundo fuera del paraíso. Jabá entendió que era mejor vivir en este mundo. Los hijos, y vio que va a haber un mundo de ser humano. Nos hizo seres humanos, donde el ser humano tiene su falencia. En la falencia va a haber equivocaciones. Pero también a la equivocación existe el arrepentimiento. Y todo eso lo entendió Jabá. Adán estaba en otra posición. La posición de Adán Marisol era acá, placer. Puede ser que el hombre también es más tranquilo, no se quiere mover. Vamos, vamos, la mujer le dice, no, está bien, estoy cansado. Le dice, déjame acá. Pero la mujer quiere más. Mejor digo que todo sale desde este mismo momento. Ahora, ella entendió que el mundo está, somos inferiores, no somos malajim, no somos ángeles, y de este mundo vamos a tener muchas de las cosas que nos van a pasar. Y ahí viene la teshuvá. Por eso el primer día de Rosh Hashaná se llama el primer día de Aseret Yemei Teshuvá. Porque comienza la teshuvá en el mundo. El primer día todo pasó en esa misma hora, donde el hombre transgredió y hizo teshuvá. La persona, dice uno, bueno, este tiene privilegio porque nació en una casa observante, no quiero decir religioso. El otro estuvo del otro lado de la vereda. Y volvió. ¿Quién es mayor el mérito? El que no estuvo. Pero, ¿qué se llama la persona que está constantemente en una casa de observar? ¿No tiene, hace teshuvá esta persona también o no? Todo, si no, no existiría, tendríamos que hacer un Roshanei Kippur para una clase selecta. Y que vemos, ¿quién es el que más siente Roshanei Kippur? No, el que más siente. El más cercano. El más cercano siente porque dice, yo transgredí. Yo estoy en inferior. Sabe lo que es la transgresión. Lo más grave es no saber lo que es la transgresión. El más cercano, el más jadidí, ¿qué dice? Yo sé mis transgresiones. Inclusive la más chiquita. La más chiquita, toda. Desde el principio hasta el final. Jafes Jaim, después de comer el día de Rosh Hashaná, se fue a la plaza. ¿A qué fue a la plaza? Pasé el día de Rosh Hashaná, no. A encontrar todos los momentos del año que transgredió para poder curarlos. Encontró, y le faltaba 3 minutos que no sabía que había hecho en el año. Todo lo demás lo tenía computado, todo lo que hizo en el año, menos 3 minutos. La botay. ¿Qué es Teshuvá? Nosotros dicen, Teshuvá es retorno. Pero yo quiero llamarlo de otra forma hoy. Teshuvá es, la persona dice, hizo mal, lo hizo, ahora hace bien. Muchos llaman Teshuvá, no cumplía Shabbat, cumplió Shabbat. Eso es Teshuvá, ¿verdad? Seguro, no comía kasher, ahora como kasher. Y entonces la persona que está constantemente en una casa observante, ¿cuál es su Teshuvá? No, el contestar, ven a la Javero, en las cosas interpersonales. Recién con tu Maasé, el Jafes Jaim no saludó a un rab, no lo saludaba, lo hacía pasar vergüenza al público. Entonces Jaime haga pasar el rostro a un rab, ¿por qué? Porque echó a un chico de la yeshiva. ¿Cómo? No de su yeshiva, de su grado. ¿Y por qué lo echó? Lo echó porque la mamá no podía pagar. ¿Y por qué no podía pagar? Porque era viuda. ¿Y dónde lo llevó? A una escuela de gol. ¿Quién fue después? Uno de los grandes comunistas del mundo. No me acuerdo quién. Los grandes comunistas del mundo.
la puerta de ahí. Y el Hafez Haim no lo saludaba. Tenía un porqué. De esas cosas, de eso hay que hacer teshuvá. La palabra teshuvá, yo la puedo llamar de otra forma. Estar conectado con Borolá. ¿Quiénes? Todos necesitamos estar conectados con Borolá. Eso es, no es, en el momento que vos transgredís, te desconectás de allá. Cuando vos haces teshuvá, es decir, enseguida te conectás con Borolá. Ayer nos puso en este mundo, es un mundo de opuestos. ¿Cómo es los opuestos? ¿El primer opuesto cuál es? La esposa. Muy bien. ¿Y el esposo? También es opuesto a la esposa. Es un mundo de opuestos. Claro. El hombre y la mujer son los dos primeros opuestos. Sí, sí. No quiso Borolá que en nuestro nacimiento yo nazca casado. Uno me dijo, ¿sabes por qué no quiere volar que nazca yo casado? Así disfruto 20 o 25 años de la vida. Digo, no, no me digas. Sí, es verdad. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo estás de acuerdo? Dice, así disfruto 25 años de la vida, por eso nos casamos. ¿Quién es el único, los únicos dos que nacieron casados? Caín y Abel. Muy bien, excelente. Están por regresar mucho ustedes. Caín y Abel son los únicos dos en el mundo que nacieron casados. Ulay los lleva también, que nacían con sus mujeres, puede estar. Pero Caín y Abel, 100% seguro, nacieron. Adam Arishon tuvo dos hijos, dos varones. La Torah no dice más que dos varones. ¿Con quién se casaron? ¿Con quién procrearon? Entonces dice Rashi que nacían, trae Midrash, la Gemara, que nacían con cada uno con su pareja. Nada más que uno tuvo dos mujeres y él empezó el celo. Ah, porque vos dos, yo una, ta, ta, Caín mató a él. Ahí fue toda la historia entre Caín y Abel. Rashi comenta todo esto, lo pueden leer ahí adentro Rashi. Los hijos de Adán nacían casados. Hoy vamos a buscar el otro extremo, lo opuesto a nuestro y lo extraño a nosotros. El hombre, la mujer, la mujer, el hombre. Las condiciones de matrimonio que son, si no nos amamos, me separo. Hoy en día que decimos, no me va bien, el amor. ¿Por qué existe esto? El auténtico amor es alguien que puede retribuir, es el que libre de opción o de odiarte o de amarte. Hacer del mundo más bajo el elevado. Estos son los opuestos de nosotros. La materia es el opuesto mayor que nosotros tenemos. Y de aquí en la vida nuestra, de esta materia elevarla al máximo para que nosotros podamos de esta materia elevarla. ¿Cómo la elevamos la materia? ¿Cuál es el día más espiritual del Yom Kippur? ¿Y todo el año? Shabbat. Shabbat. ¿Y qué es Shabbat? Anulamos todo lo que es la materia. No, la materia la eleva usted. Come viernes a la noche, duerme bien, come al mediodía, después se va a dormir de vuelta. Es elevar la materia totalmente. Es disfrutar de la materia y elevarla a lo máximo. Todas nuestras fiestas, menos dos, tienen materia. Y la materia tiene un punto muy elevado dentro de la fiesta. Primero Sukkot. Los Sukkot es todo material. El Ulav, el Estrogue, el Adas, el Alabá, los Mirtos. El Azúcar, que tiene que ser casa únicamente de algo que crece en la tierra. Shofar también nace de un animal. En Pesach, la harina, tomamos el trigo del campo y hacemos la manzá. Y hay dos que casi no tienen nada. ¿Cuáles son? Shavuot. Shavuot, ¿qué es Shavuot? Ir a dormir o no dormir. Yom Kippur. Las dos tienen relación con la Torah exclusivamente. Las dos son muy espirituales totalmente. Las demás, todas tienen una relación directa con la materia. Yom Kippur es fiesta. Yom Kippur es fiesta, es el día Yom Tov mayor. Es la fiesta mayor porque nos perdonan todos. El día. No hay más alegría que sacar la incertidumbre. Que está bien, perdón. Yom Kippur. El día ese es lo máximo de uno. Dicen, lo hay hoy a mí también que Yom Kippur que tú veas. Que Yom Kippur, ¿qué es Yom Kippur? De Amejilat Averot, uno sacó la duda de uno. Entonces, Rosh Hashanah nos enseña mucho a nosotros a qué, a sacar la materia de uno mismo, a elevar la materia de uno mismo. Vamos a empezar a explicar varias cosas de Rosh Hashanah. Primero, en ese día se renueva la influencia de nosotros en que el hijo en vida y el sustento. Cuando decimos
dice, la seguridad de este día es, todas las influencias comienzan nuevamente. Muchas veces dije en este shiur, Rosh Hashanah es de cero, comenzar nuevamente de cero. ¿Cómo se comienza nuevamente de cero? Por darme influencia. Primero que todo, puede ser el segundo punto, el principal, que es la vida. Lo que uno va a vivir a partir de ahora. Segundo punto es hijos. Va a decir, por lo tanto, los hijos de uno. No que si, nacieron o nacieron. Puede ser o que van a nacer, los hijos mismos de uno, la relación que va a tener. Y tercer tema es el sustento de uno al otro. Todo empresario tiene sus empleados, fábrica, gerente, número 2, número 3, empleado, hace un balance, ve cómo están las cosas. ¿Qué hace para el próximo año? De acuerdo a cómo la gente trabajó el año anterior. El que se esmeró, bueno, o lo eleva de cargo, o le sigue dando lo que estaba haciendo. Cada uno es función, pero si uno no mira cómo son las cosas, entonces no puede, no dirige nada, no está mirando lo que está pasando. Por el lado, el día de Rosh Hashanah, mira qué pasó en el año 5772. De acuerdo a lo que hicimos nosotros, nos va a dar el crédito para el próximo año. De acuerdo a cómo las garantías que le traemos nosotros a Bolonán, las escrituras que le vamos a llevar nosotros a Bolonán. Bueno, yo fui al banco, me dicen los señores, yo tengo recibo de sueldo, no le puedo dar una tarjeta de crédito. Entonces la tarjeta de crédito de los 5.773 tengo que llevarle el recibo de sueldo. Y si tengo alguno que ya en el banco tiene cuenta, es superior. Puede llegar. ¿Quién es el que tiene cuenta? El que Baruch Hashem está conectado con una Torah, conectado con un jajam. Ahí le dice, mire, pero yo no soy cualquiera. A mí me manda tal persona. Usted está mandado por él. Tiene escrituras. Tiene garantía. Entonces le vamos a dar la tarjeta mayor de acuerdo a lo que usted trajo. No es que me dan de regalo, me dan de acuerdo a lo que uno es. Así la fábrica, el gerente, puede llegar a aumentar el sueldo o darle otro trabajo de acuerdo a la función que yo vi. Sin currículo no le dan trabajo a nadie en el lugar. A ver quién sos. De acuerdo a eso, es el puesto que le van a dar a la persona. Lo mismo es así. En 5773 nos van a dar a nosotros de acuerdo a las cosas que yo traigo. Entonces, todo el año es importante, no es importante el primer día, pero el primer día es fundamental de acuerdo a lo que pasó anteriormente. De un lado dice que nos van a dar a nosotros todo de cero, está bien, todo de cero, pero seguimos, todo de cero con lo que pasó anteriormente, con lo que trajimos nosotros, eso nos va a ayudar para poder tener un año de más cosas. Cuando veo a los chicos que van a un shopping, les dan un Lego para armar. Entonces le dice, toma, le dan 20 fichas. Con estas 20 fichas puede hacer o una casita o un coche. O puede hacer un castillo. Más que estas tres cosas no puede hacer con estas 20 fichas. Pero le dio las fichas exactas para hacer esto. Algunos tienen más de hood. Le dan una foto, le dice, acá tiene, haga esto. Y otro tiene que inventar uno mismo a ver cómo hacerlo. ¿Qué nos da Bolorán el día de Rosh Hashanah? Él nos da a nosotros, no nosotros vamos a ver. ¿Qué nos da a nosotros? Nos da los elementos para armar nuestra vida el próximo año. ¿Qué le da a la esposa, los hijos, la gente, sus amigos, su casa? Todos estos elementos, como chicos. Ahora, con eso hay que actuar. ¿Qué armamos en este año? Que armé en el 5772 y de acuerdo a lo que armé me dice, la verdad, armaste una cosa muy buena, te puedo dar más. Entonces quizás nos da unos elementos más, nos da más fichas o más piezas, herramientas para poder armar cosas más grandes. Hasta acá podría llegar a un castillo o una casa de planta baja de primer piso. Ahora puedo hacer algo más sobre la persona de uno mismo. Por eso
las tres cosas son fundamentales en la vida humana. El sustento, que sin eso no puede la persona vivir, y también los hijos y la vida, que es, cuando hablamos de vida, de salud, para poder vivir bien. Vino un yudí de Rav Haim Kanievsky y le dijo: mira, Rav, voy a hacer un negocio grande, pero quiero hacer una consulta con usted. ¿Cuál es la consulta? ¿Si hacer el negocio o no? Dice: no, me va a llevar mucho tiempo y me va a dar mucha ganancia, pero quizás estoy sacándole mucho más tiempo de lo debido a este negocio. Es el tiempo que yo tengo para mi familia, para mi estudio y todo. Y dijo: el istadrut, procurar por esto, ¿está bien seguir haciéndolo? Dijo: mira, por la parnasá hay que procurar un solo día en la vida, en el año. ¿Cómo? ¿Cuándo? Rosana. En Rosana hay que procurar por la parnasá. Ahí es el momento donde se va a fijar. Entonces procurá en ese mismo instante todas las cosas de la parnasá. Pedí en ese momento que Borán te ayude a que la parnasá sea, que sea con abundancia. Pedí en ese mismo momento que la parnasá sea, que no te moleste. Pues no hay peor que la parnasá que molestó. Como dice Pirkei Avot, Marbe Nejasim, Marbe Deaga. Aumentó en bienes, aumentó en preocupaciones. Antes estaba bien, ahora tiene preocupaciones. ¿Puede la persona tener menos y está más tranquilo? ¿Cómo es? Más tranquilo. Conocemos los kibús de Israel. Mucha gente se fue al kibús por la tranquilidad. No quiero tener problemas en la vida. Así también nosotros tenemos que buscar la tranquilidad. Entonces, de buscar la tranquilidad, dijo el istadrut de casa, lo dijo Rav Haim Kanievsky, un solo día en el año hay que procurar al máximo por la parnasá. ¿Cuándo es? Yo creo que son dos días. El primero y el segundo día son los que más la persona tiene que pedir en ese momento, por los que se van a fijar. La Gemara dice: Masejet Betzá, con la mesonotam shel adam que tzuvim mirosh hashaná a rosh hashaná. Dice: todos los mesonot, el sustento de la persona, el alimento, las ganancias de la persona se fijan desde rosh hashaná hasta rosh hashaná. ¿Y la salud? Ahí va. Desde rosh hashaná hasta rosh hashaná. Menos tres cosas. Otsaot, menos tres gastos. Lo que gasta para Shabbat, para Yom Tov, y lo que gasta la persona para los gastos del Talmud Torah, lo que uno hace por la educación de sus hijos. Esto, si aumentan esto, le van a aumentar. ¿Qué dice uno? Compre para Shabbat. Esos gastos son, vuelven y vuelven con creces. Para Yamim Tovim hay que volver. Por eso siempre nuestros padres nos enseñaron que a estrenar ropa, Shabbat, estrenar ropa, Yom Tov. Entonces uno la gastó para Shabbat, la gastó para Yom Tov. De esa forma, esas son cosas que no entran en los bienes, no entran en los bienes que están fijos. Nosotros hoy tenemos mucho problema con la FIP. Están todos muy preocupados cada momento. La FIP va a decir esto, me van a ver, nos van a ver. Ya dije varias veces que siempre en Roshaná pasa algo mundial, económicamente, donde hace a la persona, lo sacude, para mostrarle que hay un Bororá que dirige todo. AFIP es Rayete Bot, A Kadosh Borbú. FI fija, P Parnasá. Bororá fija la Parnasá, nadie más. En el día ese, ¿cuánto me va a sacar la FIP? Nada. Y cuando me dan a mí un dinero, entonces Borán me va a decir este año: bueno, pedí tanta plata, pedí tantas cosas. Muy bien. ¿Qué hiciste con estas cosas? Esta es la primera pregunta que va a decir Borán. ¿Qué hiciste con lo que te di? Te di como administrador. Esto te lo dejaste para vos, esto no lo repartiste, esto lo repartiste muy poco. Entonces, la verdad que este año pasado te di 1000, ahora te voy a dar 200. Si vos no haces lo que yo te di para que hagas con el dinero. No te dije que des todo. En ningún momento dice la Torah que des todo. Hay el 10% que es el más hacer, y también trae los homes el 20%. Hay quien dice que no puede dar más que los homes, más que el 20%, y la zarajot que entra en todo este lado. Pero antes dice: te di. A ver, vamos a hacer una cuenta bien de lo que vos hiciste.
cuando más la persona da de lo que separa de lo que Borán le da, no quiere Borán que separe más de esto. Rav Amnon Yitzchak dice, sí, te doy 24 bombones de regalo. Y te digo, por favor, ¿me regalás uno? Yo te regalé recién, tomo una bombonera con 24 bombones. ¿Me das uno? Sí, como no, me diste 24, toma uno. Rav Amnon dice, si te doy 24 horas, ¿no me podés dar una para mí? Si yo te las di las horas, ¿quién te las dio? Si yo te di 100, ¿no podés darle 10 a mi hijo? ¿Cómo? ¿A quién es el hijo de Borolam? El hijo de Borolam es aquel que necesita, aquel que es, aquel otro. Que Baruch Hashem, lo que se aumentó de Tzedakah en el mundo, no tiene nombre. No era la Tzedakah de hoy, hoy se da Tzedakah mucho más que en otras épocas, se reparte, está ahí. La comunidad, no Argentina, mundial, vive de otra forma. No es como vivió después de la Shoah, con todas las limitaciones que tuvo el pueblo de Israel. Pero hoy hay muchas también se da acá. Pero con todo eso, mamá dice, yo doy para que la reparta. No le doy para que se haga. Viví bien, gastate todo, tené tus lujos. Nadie le dice que no tenga lujos. Pero da el porcentaje necesario que tenés que dar para todos. La grandeza de este día. Rosh Hashanah, es como nosotros, acá dice la importancia del primer día y la diferencia entre el primero y el segundo. El primer día vino a corregir todos los actos del año anterior. Y el segundo día viene directamente para los decretos del segundo, del año que nosotros entramos. En el primer día uno tiene que procurar limpiar todo lo que hizo el año anterior. Y el segundo día, ¿qué tiene que hacer? Seguir para todo lo que viene el año posterior. Así traen los mefarshim la diferencia entre uno y el otro. Otra cosa más entre el primero y el segundo día. Hay una diferencia entre este Rosh Hashanah a todos los Rosh Chodesh del año. Todos los Rosh Chodesh del año, cuando caen dos días de Rosh Chodesh, el primer día pertenece al mes anterior. Y el segundo día se llama número uno del mes posterior. Cuando cae dos días, el primero decimos el día 30 del mes de Heshvan, que es Rosh Chodesh Kislev. Es el día 30 del mes anterior, pero ya se llama Kislev. El segundo día de Rosh Chodesh se llama número uno. Es el primero del mes. En el Rosh Hashanah es diferente. Rosh Hashanah, el primer día ya es uno, el segundo día es dos. Acá dice, corrige lo del año anterior. El primer día, que sería como los otros Rosh Chodesh, que pertenece al mes anterior, corrige a los del año anterior. Y el segundo día viene para el año posterior. Inclusive, el primer día, que se llama Rosh, que tiene el nombre de Rosh Hashanah, como sea el primer día del año, de la misma manera será el resto del año. Como comienza el Rosh el que dirige. El Rosh el que dirige. Cuando una persona entra en una casa, ¿qué es lo primero que entra? El cuerpo humano, ¿qué es lo primero que entra en una casa? La cabeza. ¿La cabeza? El pie. No. La mano. Puede ser el pie, puede ser. Para tocar la nariz. La nariz. Costumbre. ¿Qué es Hergel? Regel.
las piernas se llevan solo. Cuando uno sale para un lugar y que todos los días toma el mismo camino y tiene que ir para el otro, cuando llegó a la iglesia, uno, oye, ¿qué pasó? Dice, me equivoqué, hoy tenía que ir para otro lado. Las piernas movilímoto lo llevan solo. Pero fíjense que, porque hay, ¿qué pasó ahí? La cabeza no dirigió. La cabeza no dirigió, la inercia dirigió a la persona. Pero ¿quién dirige realmente a uno? Es la cabeza el que tiene que estar mirando lo que tiene que hacer y lo que tiene que pensar. Roger, el primer día, es la cabeza la que tiene que dirigir para todo el cuerpo lo que la persona tiene que hacer. Vamos a leer en el primer día de Rosh Hashanah todo el tema de Abraham Avinu. Abraham Avinu era los 248 miembros puestos a Bolorán. Hablé de la materia y de la espiritualidad. Materia se llama Homer. Homer es Het, Mem, Resh, es materia. Y la misma letra que Hamor. Hamor, ¿qué es? La persona nada más se introduce en esto, en lo de abajo, queda nada más que la materia, se hace jamatú, se hace nada la persona. Pero si la persona eleva los 248 miembros, que son 248, que es el homer de la persona, y si lo eleva más, puede llegar a algo superior. También la palabra homer y mahar, mahar que es el mañana. El primer día ya tiene que ver cómo va a ser la visión del futuro. Dice, Eizu Jajam arroé et anulad, el que ve lo que va a venir. Pero el primer día parate y mira, a ver, ¿qué es lo que vamos a programar para este año? En una de las hojas que verdad ayer vamos a hablar para cuando termine el shiur, son 18 preguntas que las saqué de internet de una página muy buena que se llama Ella Torah y que trae cosas muy lindas que traen a la reflexión. La verdad que el que quiere un poco servir bien a Borolán, que mire esas preguntas y que trate de contestarse a uno mismo en la vida. Leerlas cada tanto a ver, y contestarlas para ver lo que una persona puede hacer por uno mismo. ¿Quién es juzgado en Rosh Hashaná? ¿Qué son todos? Todo el mundo, todos los seres humanos. Los animales. Los vivos y los muertos. Los de Polonia, los de seres humanos. Perdón. ¿Y a los hoy cómo se los juzga? Que los juzga. ¿Cómo no? Tuvimos a mi pariente que vino el domingo. ¿Qué les explicó? Mi pariente vino el domingo, les explicó lo que se puso a Rosaná, la Villa Ancal. Tan grande, pero a un rey,
están todos los presidentes y todos los reyes del mundo. La gran realeza. Los embajadores del mundo. Y muchos de los países mandaron hasta su gabinete. Entre más o menos, toda esta gente son más o menos de 5 a 6 mil personas. Después hicieron plazas públicas para que todos puedan ver el acontecimiento ese. Y en la tecnología de hoy, en todo el mundo, en toda esta ciudad, con pantallas gigantes en todos los lugares. Ahora, ¿quién le va a coronar? ¿Quién le pone la corona al rey? Eligen dos de los soldados para que le pongan la corona al rey. ¿Eso cómo se sienta? Nosotros tenemos el privilegio. Miles, millones de personas también en el mundo, ¿a quién ven? A nosotros dos, ¿cómo ponemos la corona sobre el rey? Dice, ¿quiénes son estos dos que ponen la corona sobre el rey? A Israel. Todos son juzgados en los Israel. Pero ayer Bajar Baru Nicola Amin, que nos eligió entre todos los pueblos, ¿quién es? Únicamente a Israel. A Israel, en este día ponemos la corona sobre él. ¿Qué te y te nuleja? Una corona vamos a poner sobre vos. ¿Y qué está en la corona del rey? ¿De qué clase de oro es? ¿Y qué piedritas tiene? En la corona vienen todas las mitzvot que nosotros hicimos. Todo lo que uno vio del otro, lo que hizo Abraham Javeró, todos los tefilín que pusimos 300 días al año, los shabbatos, todo lo que hicimos en el año, todo eso va a la corona que estos ponen. ¿Quién son estos? Todos Israel, 15 millones de yudim, en este día tenemos el privilegio. Entonces dice, viene uno y dice, quiero poner la corona al rey. No, ¿qué te dice en un lejá? ¿Quién? Únicamente Am Israel es el que tiene el privilegio, el sejún tan grande de poner la corona al rey. Así dice el Rav Nachman Mibrezel, en uno de los sipurim tan famosos de él, de lo que significa Rosh Hashanah. El otro maase de un soldado, cuando el rey pasa, Rosh Hashanah dice, los hasidim traen mucho que el rey sale a ver a su escuadrón. Salió el rey a ver. En el momento que pasa, viene uno y saca un arma para matarlo. ¿Y qué sucede? El otro se da cuenta que lo va a matar, un arma blanca, toma el arma y lo tira para atrás. El rey vio la situación, siguió caminando, como si nada. Muy bien, llegó a lo del general, dijo, quiero que traigan al soldado que me salvó la vida. Muy bien. Le dio, ¿qué es lo que usted quiere? Le dio las condecoraciones que él quería. Pero ¿a quién más felicitó especialmente? Al general. Porque si usted tiene un soldado así, es porque el general es el que enseñó cómo corresponde a un soldado derecho. Ah, pero también tiene uno que lo quiso matar. Dice, no importa. Este lo quiso matar porque tiene todos sus problemas. Pero la felicitación viene a ser usted. Am Israel, ¿quién es? Am Israel es el general del mundo. Hay que la felicitación de lo que pasa en el mundo. Hay este que quiere matar y otro que va a querer defender. Pero ¿dónde viene la felicitación? Es en Am Israel de estar por sobre todas estas cosas. Hay muy interesante la Segulot del Shofar. La fuerza que tiene el Shofar de influenciar, de acercar todas las tefilot que nosotros vamos a decir, desde el principio del año hasta el final del año. Dice, recién hablamos de la corona del rey. Imbrule farán al judío que yo también al ejemplo. La Gemara dice, digan delante mío coronación, reinado, para que yo corone y reyes sobre ustedes. La verdad es que el día de Rosh Hashaná decimos que Borán Melech. Pero todos los días, así que se satisfía todos los días. Amonai Melech, Amonai Malach, Amonai Imbloch, Amonai Melech, que es hoy reina. Amonai Malach, reinó. Amonai Imbloch, va a coronar eternamente. Entonces, ¿qué tiene de diferencia entre Rosh Hashaná y los demás días del año? Rosh Hashaná es la esencia. Si no fuera por Rosh Hashaná, no tenemos el día jueves próximo, después de Rosh Hashaná, cómo coronarnos a Borolá. Nos enseñan a coronar a Borolá en este mismo día de Rosh Hashaná, para después poder seguir para todo el año. La fuerza de las tequiot suben todas las tefilot del año que van a venir y del año anterior. Sobre las alajot de Shofar, en el libro de Toyota Aarón explica las alajot de Shofar.
No, un shofar normal. Como antes había un solo lugar, en una época hubo un solo shofar. Hoy, Baruch Hashem, tenemos verajá de todo, lo que nunca hubo en Israel. Hoy hay verajá shefa, abundancia de todo. Lo que uno quiere, hay abundancia. Yo creo que había que hacer un shofar. Vaca siempre hubo, ternero siempre hubo, hay ciervo siempre hubo, pero había que tener shofar. No todos tenían shofarot. Y hay la foto. Shofar shenizdak, un shofar que acá dice que está doblado. Dice, ¿se puede un shofar así doblado? Podemos doblarlo. Pero cuando más, kafuf significa inclinado, es mejor. La teshuva debe salir de uno mismo, no debe ser obligado o por conveniencia. Que de uno mismo salga, no que lo tengan que likfof. Fof es apretar a la persona, obligarlo. Pregunté el otro día, ¿por qué está antes Rosh Hashaná que Kippur? Sería más lindo, como Kippur antes que Rosh Hashaná. En Kippur nos perdonan y Rosh Hashaná nos juzgan, pero nos juzgan perdonados. Sería mucho más beneficioso. El padre quiere el hijo que esté bien, si el padre quiere que el hijo esté bien, ahora nos hubiera mandado antes que sea primero Kippur, después Rosh Hashaná. La Isabel Misalante pregunta. Y dice algo muy simple. Dice, si sería Rosh Hashaná Kippur antes que Rosh Hashaná, no haríamos ninguna teshuva. Dice, el hombre es del rigor, ¿cómo se dice? Hijo del rigor. Somos hijos del rigor. Cuando aprieta, ahí estamos. Si no aprieta nada. ¿Por qué es antes Rosh Hashaná que Kippur? Porque aprieta, me van a juzgar, ¿cómo va a ser? Está bien, después va a venir el perdón, pero el perdón también tiene, entre comillas, hay que ver bien el Rambam, Maimonides y todas las alajot de Teshuvá, a qué se perdona y qué no se perdona. No todas las cosas se perdonan, casi todas las cosas interpersonales no se perdonan en Kippur. Las cosas con Borolá, con el padre, pero entre los hermanos andá y arreglate vos y habla y pedirle perdón. Ahora, si sería Rosh Hashaná antes, si sería Kippur antes de Rosh Hashaná, Kippur estaríamos todos en crisis. Rosh Hashaná y los carmiñanos. ¿Quién estaría en crisis? Ya está, ya me perdonaron, dejar tranquilo. Cuando termina Kippur, mucha gente dice, terminó la fiesta. Terminó la fiesta. Le digo, no, recién empieza, ahora viene. ¿Cómo te va a terminar la fiesta? Recién salimos, todavía nos falta mucho, todavía tenemos que entrar. ¿Qué hicimos recién? Kippur, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos el compromiso, hicimos la ceñía, todavía falta la jupá, los 7 días, los shivá berajot, y después va a venir el baile, el simchat torá. ¿Cómo va a terminar la fiesta? Todavía no hicimos nada. Que uno después del compromiso ya está, tiene hasta la libreta roja, terminó. Todavía no hizo nada, faltó. Lo lindo que falta todavía no tiene nombre. La raíz de la palabra shofar viene de la palabra shapira. Apellido shapira, ¿qué es? Le shaper. ¿Qué es le shaper? Corregir. Dice el shofar, corrige a las personas de todas las formas de la persona, se corrige, siempre sea positivo. Kola kolot, todos los shofarot son kasher. Kola kolot, que sería, las voces son kasher. Agárrele del animal que sea kasher, es suficiente. ¿Por qué? No hay forma de no hacer teshuva. Todas las teshuvot son recibidas. En el día de hoy, una persona dice, yo tengo emuná, ese vale mucho. Esa teshuva del día de hoy, donde estamos viviendo nosotros, es mucha esa teshuva. Como dice ahí, con la color, todas las voces que emite el shofar son kasher, la voz del shofar viene a corregir nuestros actos. El sonido de la tequía hace tikkun y sobre los llevarí. Lo que más corrige lo llevará. El estruendo que hace tú, la teshuva. Eso es lo que conmueve a la persona, es el llanto interior del alma que lo hace reflexionar. Un shofar que está agujereado. Dice, ¿qué significa que está agujereado? Si el agujero del shofar se debe emparchar con el mismo material del shofar. La persona debe hacer teshuvá sobre el mismo acto que transgredió, no buscar otras cosas. Bueno, hice tal cosa, bueno, termino, doy 2 pesos de acá y termino. No. Con eso no se corrige lo que uno hizo. Tiene que buscar de la misma forma
como él transgredió, la misma forma tiene que la persona volver. Si se rajó el shofar a lo largo, la teyuga es inferior. A lo largo, el sonido va a ser muy diferente. La teyuga es inferior. Si mucho tiempo no volvió, ¿cómo se dice? ¿Qué es a lo largo? Repitió la transgresión. ¿Cuándo lo detectamos? Pero si es a lo ancho, trabajó a lo ancho, la teyuga es superior, porque enseguida lo agarró. No hay que esperar que pase más tiempo, que pase más tiempo. Antes hablé del homer, del hamor, y la misma palabra es mahar. Mahar, que es mañana. Hay cosas que hay que dejarlas para mañana, pero no la teyuga para mañana. Bueno, después lo hago. Después lo hago. Es una de las enfermedades de todas nuestras generaciones. El que después lo hago. Después lo hago, después lo hago. Hay cosas. Cuando tenemos que enfriar, no, ahora lo voy a hacer. Y en las cosas que tenemos que dejarlas enfriar, no las hacemos enfriar. A lo largo, cuando sigue y sigue y sigue, y no puede la persona, después ya no puede parar más. Es muy difícil transgresiones de muchos años o de mucho tiempo poder parar. Por eso dices, Nizdak, el shofar, de forma inmediata, al ancho, no dejes que la mujer los haga más. Debes procurar que la primera teshuva sea correcta. Si la primera está bien, después todo sigue bien. Pegó distintos restos del cuerno o hizo un shofar, no es apto. Lo mismo la persona, si hizo muchas averotes, hace solamente una sola teshuva, esa teshuva no es válida, ya que tiene que ser por cada uno de los actos que tragedió en forma completa. Borolam juzga, en este día no hay. Ninguno de nosotros puede, en este día, tener una balanza exacta de lo que pasó con una mamá. ¿Por qué? Yo tengo anotado todo, soy una persona más que a la franca. Tengo el diario mío de todos los días. ¿Sirve? No me sirve tampoco. ¿Por qué? Porque algo del día. Yo anoté que me puse el tefilín todos los días. Anoté que no faltó ni una berajá. Y anoté que tal día no dije berajá. Me olvidé de tal día berajá. Tengo todo anotado, registrado. Y ya está, puedo decir 300 contra 200, 300 mil contra 200, en Baruja, 100. Tengo resto, 100, tengo 100 de resto, este año me va a ir bien. ¿Puedo decir así? No. ¿Por qué hay, no? Algunas que no se dan cuenta. ¿Eh? Hay muchos errores que no se dan cuenta. ¿Y si lo sé bien? ¿Eh? ¿Y si lo sé bien? Difícil. Muy bien, es verdad, es difícil. ¿Sabes qué pasa? Maimónides dice que las cuentas de Borolán no son las cuentas nuestras, dice Maimónides. Una misvá, mucha atención a lo que voy a decir ahora, vamos a alargar 5 minutos más. Una misvá que yo hago tiene un valor. La misvá que hace otro tiene otro valor. Entonces no se puede nunca computar nada más. Yodea Tanumot, dice la Yod de Rambam, Yodea Tanumot. ¿Qué es Yodea Tanumot? El que sabe el Olam. El Olam es lo oculto. Expliqué el otro día que es así. Borolam, uno hizo tal misvá. No mira lo que hizo, nada más, que es muy importante el hecho y la práctica, sino que mira Borolam cómo lo hizo. Y en la balanza entra lo que hizo y cómo lo hizo. Y lo que cómo lo hizo vale mucho más de lo que hizo. Y eso, ¿quién sabe juzgar? Borolam. ¿Sabe juzgar el pensamiento mío, lo que yo pensé en el momento de hacerlo? ¿Sabe juzgar la alegría que yo puse en el momento de hacer? Los 10 estuvimos en el 15 y hicimos tefilá. A uno le van a pagar 10.000, al otro 1.000 y al otro 100. ¿Cómo puede ser? El otro le dijo, bueno, ¿qué querés? Nací en una casa observante y tengo que seguirla. No tengo otra. Me da vergüenza salir, no conozco otra vida. El otro vino y contó un fervor a hacer tefilá. Este se paga 10.000 y este se paga solamente 100. Y en el mismo lugar, hicieron la misma tefilá, no contestaron los mismos kadishim, la misma tefilá. No. Yodea Talumot, ¿qué es Yodea Talumot? Borolán sabe distinguir bien qué hizo uno y qué hizo el otro. Imke Banim, Imke Abadim. O como esclavos o como hijos. Inke Banim, Rajamenu Krajem Balbanim. Apiadate de nosotros como se apiada el padre, como se apiada el padre del hijo. Expliqué el otro día, ¿qué sucede cuando el padre le pide al hijo un té? Un té, dice papá, el hijo le dice, querido, tráeme un té. Entonces, el hijo, ¿cómo le lleva el té al padre?
me lleva el qué, el platito, el vaso de agua, dos galletitas, servilleta, escarbadiente, 10 cosas le puso, vino un té nada más, sucarín y azúcar, y si quiere un poquito de miel ahora para usar el año, como 10 cosas porque le pidieron un té. Acá pasa a los hijos, ustedes hacen así. No, así yo cuento fantasía. Cuando yo estaba escribiendo el viernes a la tarde, eran las 5:30 de la tarde, media hora antes de Shabbat, estaba escribiendo esto yo en mi biblioteca, estaba estudiando, escribiendo la diferencia entre Ebed y mi señor me dice, ¿te hago un café? Dije, la verdad ya tomé. Hace un rato que tomo café. Le digo, no, un té acepto, yo siempre tomo té. Haceme un té. Muy bien. Yo estaba escribiendo eso. El té vino con platito, con su cariño y con galletitas. No, pues yo pedí un té nada más. No, no. No es lo que uno hace, es cómo lo hace. El empleado que hace, arreglamento. Un té, un té. No pidió más nada, arreglamento. Entonces, esto es lo que mide Bolorán en el día Rosaná. Si hicimos Inkebanim, Inkeabadim, como hijos, queremos servir a Bolorán o como reglamento. ¿Qué reglamento? Yo lo hice. Lo hice. No, Bolorán, eso se necesita. Él necesita algo de nosotros, ¿no? ¿Qué necesita? Mucho más cómo se hace de lo que se hace. En la tarjeta del Día de la Madre, ¿qué me dice mi mamá? No quiero el regalo, ¿qué quiero? El beso, el abrazo, el cariño, la tarjetita. Eso que me queda para siempre, el regalo. Siempre hicimos regalo a mi mamá de cosas para cocinar más. Esto no es un regalo. Dice, ustedes me están haciendo cosas para que le saquen más cosas a ustedes. ¿Y qué espera? Más la tarjetita, el amor, el cariño, el abrazo, el beso. Eso es lo que más vale que el regalo mismo, que es una materia de amistad. Así también nosotros el día de Rosaná. ¿Qué le vamos a regalar a Bololá el día de Rosaná? Esta es la tarjeta que yo hago a Bololá en el día de Rosaná. ¿Qué tarjeta le voy a hacer? ¿Qué regalo le voy a hacer? Repito, no que el regalo mismo, porque no necesita nada, sino cómo lo voy a envolver, con qué papel lo voy a envolver, qué moñito le voy a poner, la tarjetita. Yo veo a las novias cómo le escribe al novio. No es una tarjeta con un baño, ni compra especial, que sea con color, que sea así. Y la brillantina le pone, al lado de todo eso viene una coronación. Y Odea Talumot, Bololán sabe distinguir entre una cosa y la otra en el día de Rosh Hashaná. Va a mirar lo que uno hizo, no hay ninguna duda, y el cómo lo hizo. El cómo lo hizo Bololán lo va a mirar muy bien. Inke Banim, Inke Abadim. Empleado de reglamento, trabaja reglamento, acá conocemos en Argentina, que se llama mucho empleados a reglamento, paros, esto, lo otro, vamos a hacer un paro a Bolorán, un piquete a Bolorán, él tiene que hacernos un piquete a nosotros. Imke Banim, como hijo, nos ha dado constantemente todo lo que nosotros necesitamos. Si recubrió el shofar en oro, no es apto. Dice, cuando le hacemos un mal al prójimo y luego le pedimos perdón, el perdón debe salir de la boca y no debe ser cubierto con dinero y con regalos. El amor que uno le tiene que dar al otro. Lo mismo con Bololá. Uno hace una transgresión, ya está, toma, ya terminé. ¿Quién quiere esto? Dice, no recubras con oro las cosas que tienen que ser directamente. Está prohibido hacer esculturas en el shofar, así como el shofar debe ser liso, la misma manera debe ser la teyubá en forma directa. No dar vueltas para hacerte ayudar, sino lo más rápido posible. Dos minutos más, quiero darle una de las cosas que encontramos para este año, que todos los años yo lo traigo, los números del año 5773. Lo que suma 773. 773 suma Uya Ase Shalom. Él va a ser la paz entre nosotros mismos, los seres humanos. Yo esta semana lo único que me ocupo es los problemas familiares. Todo, cada uno, no me invitó, si me dijo, si me esto, si me apoyó a la cabeza, no da más de qué. Las pavadas de la gente. Las pavadas, después me dijo, no me dijo, si me va a venir, no va a venir. Bueno, somos seres humanos, pero uy, hace ya lo mal en el tanto lleno. Dice, ve a, entrenó y el hace. El padre al hijo quiere.
Todo esto suma 773. Zehutah de Rachel y Menu. El mérito de Rachel y Menu. Rachel es una de las matriarcas más grandes que nosotros tuvimos y que constantemente me baja el manea. Está pidiendo y llorando por nosotros. Zehutah de Rachel y Menu que nos haga tener buen año. Zohrelus y Jron, doble pareja, parte de la tefilá que hacemos en el día de los Roshaná, que nos recuerde Borolá bien delante tuyo en este curso. Yevarej Israel, mucha verajá necesita, la tierra de Israel y cada uno de los yudim. Los habitantes de Israel necesitan mucha verajá. Constantemente escuchamos que si Irán va a atacar, si no va a atacar, si va a mandar a otro, si no va a mandar. Yevarej Israel, que bendiga a todos los yudim del mundo. Amén. Que caló a Levavot, que acerque los corazones de nosotros a cada uno. Le'ayne b'nei Israel, son las tres últimas palabras de la Torah. Le'ayne b'nei Israel. En los ojos de los hijos de Israel, que el Zat Hashem Borolá nos ilumine, como dice el Eneve de Israel, Bereshit. En los ojos del pueblo de Israel, Bereshit. Eneve de Israel, Bereshit, que así sea nuestro comienzo. La ley es pedir estobín, ir en buenos caminos. Todo esto también suma 773. Mike Amejá Israel, ¿quién como vos el pueblo de Israel? El pueblo de Israel es único en la tierra. Escuché y expliqué muchas veces, llego a un país del mundo, nadie me conoce, voy al CNIS, me pregunta uno, ¿tiene dónde está? Mika Meja Israel, si no te conozco, no, venga a pasar a otra casa, ¿quién? Con la inseguridad del mundo de hoy, viene el yogui y te dice, venga, venga a pasar. Es verdad que nos cuidamos hoy, nos cuidamos, hay disfrazados, hay de todo. Pero Am Israel invita uno al otro, sin conocerlo, sin nada. Después empieza, y sin idioma muchas veces. Uno habla un idioma, el otro habla. Pero el kiddush es universal y la mesa de Shabbat es universal. En Ebene Israel ya lo dijimos. Mika Israel Goyehat también suma lo mismo. Melech Meshubach Unfuar. El rey que es alabado y que tenemos orgullo de eso. Bezat Hashem Baraj. Les deseo a todos, de todo corazón, mi Kalimba, que tengamos un Shabbat Osher de Osher, la riqueza espiritual y riqueza material, nada donde se puedan todos nuestros anhelos llegar a concretarse de Hayel, de Mesoné, de vida, principalmente en la salud, que realmente es lo más importante que uno necesita en este mundo. Briut, Hayel, Mesoné, los Mesonot, los Banim, que cada familia pueda en sus propias casas, en lo individual, en lo familiar y en lo colectivo, que la comunidad judía pueda todos los anhelos y todos los que va a emprender, que sea con bendición. Amén. Agradezco a todos los participantes que con Rojo Ayer, martes tras martes, estamos acá tratando de encontrar un poco más en el camino de nuestra Teshuvah, como dijimos, de nuestra conexión con Borolá. La próxima semana estamos en Rosh Haná, no hay Shibur, porque es el día martes de Rosh Haná. El otro es martes, pero el lunes, Bezdat Hashem Yitbaraj, que hay dos cosas. Feriado complicado. Diga algo en día. No, minuto, voy a decir algo. El día domingo 23 va a haber estudio a la mañana y a la tarde. Todo el que quiere venir a estudiar Torah va a haber estudio a la mañana y a la tarde. Les da taller durante todo el día. No va a faltar estudio y va a haber lugares donde cada uno puede estudiar para los días de hacer Teshuvah, hacer bien. El día lunes a la tarde, Minjá y Arvid, creo que son 6:50, 6:40 y pico, Minjá, Arvid y Atarán y Darín. Y Bezat Hashem voy a llamar al Rab Dines para que dé una de las ya, para todo público, hombres y mujeres, de más o menos 40 minutos, de 8 menos cuarto, 8 y media, y al otro día ya tenemos Kipur. El año pasado ya vino, en último momento habló para el colegio, yo quiero que sea general para toda la comunidad. El día lunes. Entonces, ayer lo voy a anunciar en los carteles y así esperemos que se pueda. Quien quiere contestar puede contestar. Si la contesta para uno mismo, son preguntas para contestar.